Buenos días, autoridades, compañeros del 11º Parlamento Infantil y público en general. Mi nombre es Camila Gabriela Hoilpol. Curso el 6º año en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y vengo orgullosamente representando al Distrito 11 del municipio de Cozumel. Mi tema es educación y valores en la familia. Es de vital importancia el fomento de valores humanos, éticos y morales, puesto que en la actualidad vivimos en una sociedad de delincuencia, materialismo, desintegración familiar y otros problemas que afectan a cada individuo o a la comunidad. Es por ello que iguales pero diferentes. Había una vez un niño llamado Alex. Era hijo único y uno de los primeros nietos de su familia, por lo tanto fue algo consentido. Solía regalar su gran y sincera sonrisa a todos. También ayudaban sin esperar nada a cambio. A veces le daba pereza, pero respiraba profundo y lo hacía con amor. Solía sobresalir en su escuela no solo por ser inteligente, sino también por ser bien portado, respetuoso, generoso, atento y responsable. Sus padres eran igual que él, siempre dándole el ejemplo, y cuando él se equivocaba, trataban de corregirlo tranquilamente y explicándole por qué estaba mal. Por otra parte, estaba Lucas, compañero de Alex, quien era un niño que pocas veces sonreía, grosero y agresivo, siempre envuelto en un nuevo problema. También era hijo único y uno de los primeros nietos de su familia, al igual que Alex. Le solían regalarle cosas para que se entretenga, ya que sus padres siempre estaban ausentes. Y ellos eran idénticos a Lucas, maleducados, irresponsables y problemáticos, lo cual no era un buen ejemplo para Lucas. Un día en la escuela, Lucas estaba peleando con niños más grandes que él, los cuales tenían más ventaja. Rápidamente, Alex y sus demás compañeros los avisaron a los maestros y los separaron. Los maestros hablaron con Lucas y Alex vio una oportunidad para acercarse a él y hablarle. Al principio, no le escuchaba y le insultaba. Alex no se daba por vencido. Fue ganando su confianza, Lucas se desahogó con Alex y se convirtieron en amigos. Poco a poco, Lucas fue cambiando gracias a Alex. Se la pasaba todo el día en su casa, convirtiéndose en un miembro más de la familia. Derivado de lo anterior, es posible afirmar que es necesario el fomento de valores, la formación de actitudes y hábitos en los niños y adolescentes para favorecer el desarrollo social y así mejorar la comunidad en que vivimos. Gracias.